Queremos compartir el tema hoy que he titulado Del conformismo a la excelencia. Y no le deseo inspirar hoy a lograr cosas, carreras, dinero o negocios, porque generalmente cuando hablamos de conformista es alguien que se habituó a lo que estaba viviendo y uno le inspira y que usted puede lograr más y estudie, trabaje. Yo quisiera verlo más desde la óptica bíblica, de qué para Dios es importante y en qué Dios exige que seamos nosotros excelentes y no conformistas. Lucas capítulo 9 y versículo 23, por favor, si lo puede buscar. Porque Jesucristo acá en Lucas hace una declaración que tiene que ver con cómo pasamos del conformismo a la excelencia. Hace una declaración a la que le he bautizado con una palabra que después de leer la declaración le voy a decir. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Cómo pasamos del conformismo a la excelencia? A través de la disciplina. Vamos a hablar de disciplina como el camino que Dios usa para transformar corazones inconstantes de doble ánimo en gente de excelencia. La disciplina. Alguien dijo que el éxito pertenece a los disciplinados. Harry Truman dijo, al leer sobre las vidas de los grandes hombres, descubrí que la primera victoria que ellos tuvieron fue sobre sí mismos. Un proverbio dice que usted podría conquistar muchas ciudades y usted podría ser valiente, pero la mejor de las conquistas es cuando usted es capaz de conquistarse a sí mismo. Además, primero formamos hábitos, decía Robert Gilbert, y luego ellos nos forman. Conquiste sus hábitos y entonces ellos lo conquistarán a usted. Habla de disciplina otra vez. La única disciplina que es dura, decía un hombre de apellido Phillips, es la autodisciplina. Y le digo una última frase que me gustó por allí. Al igual que en los deportes, en la mayoría las personas prefieren mirar y disfrutar el placer de un juego que juegan otros que hacerlo ellos mismos. Esto lo dijo Enrique Zapata, porque vivimos hoy día en la generación de los indisciplinados. Libros a medio terminar, incluso la Biblia, al menos una vez completa ya un cristiano tenía que haberla leído. Dietas a medio terminar no, ni siquiera las comienzan. Súmele que voy a hacer deporte. Un día fue al gimnasio y pagó por todo el mes. Además, congregarse, la disciplina de llegar temprano y no perderse lo que es importante para Dios, que lo alabemos con cánticos también. Porque hay gente que solo se congrega para escuchar palabra. Y dice, lo primero no es importante, ¿acaso era para usted la música? Era para él la música. La disciplina de congregarse constantemente. Yo espero que las sillas que veo vacías no sean por el clásico, de verdad lo espero. Porque nunca uno en la balanza puede poner una banalidad como el fútbol y buscar el rostro de Dios. Nunca compiten, no hay competencia. Y si hay competencia es porque el corazón no se ha convertido todavía. Le digo algunas disciplinas extras: tocar un instrumento, servir, la disciplina de orar, la disciplina de ser un buen trabajador, un buen estudiante. ¿Cuántas disciplinas en la vida? Primera de Corintios capítulo 9, verso 24. El apóstol Pablo lo traslada a nuestras vidas con una pregunta que creo todos comprendemos, sobre todo aquellos que les gusta hacer deporte. Primera de Corintios 9, verso 24. Mientras lo busca, mire qué interesante la pregunta para los que ya lo encontraron. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pero corran de tal manera que lo obtengan.
viendo en la televisión en no sé qué país de Europa había una carrera y es uno de esos videos chistosos, que hay muchos ahora, por cierto, y en esta carrera todos van corriendo, el que va de primero lleva de verdad ventaja sobre el que viene de segundo y le sacó una ventaja importante, que en términos de carrera un segundo es una ventaja importante, pero él le llevaba como 30 segundos de ventaja. Cuando este hombre da la vuelta en una curva, no se sabía cuál era el camino. No se sabía, porque la ruta como que se partía en dos, y él lo que no se dio cuenta, porque no había señalización, es que él agarró por la ruta que se devolvía, en una calle paralela donde venían todos los que venían detrás. Usted no se imagina la expresión de este corredor. Cuando él va corriendo, nadie le dice nada, él se devuelve y comienza a toparse de frente en el carril paralelo a todos los que venían de segundo, de tercero. Es como una impresión tan rara, es un sinsabor, una frustración. Y él para a todo el mundo, que para el otro lado, ¿ya para qué? Ya cuando da la vuelta, ya ahora va como de décimo. ¡Qué triste no saber correr la carrera! Qué triste vivir una vida de indisciplina sin darse cuenta que esta indisciplina puede a usted no hacerle terminar su carrera. Por eso estamos hablando hoy de la disciplina. Sin embargo, la Biblia define la palabra en dos sentidos. En primer lugar, hay una formación externa en cuanto a la disciplina. La Biblia lo define como doctrina, enseñanza o corrección. Cuando la Biblia habla de disciplina, habla de Dios corrigiendo a sus hijos, porque el padre que ama, corrige, disciplina a sus hijos. De esa no estoy hablando, de esa ya hemos hablado. De la disciplina en la que quiero enfocarme es la actitud interna. Es un entrenamiento diario donde yo mejoro, permito que Dios moldee, me fortalezco, me perfecciono en el carácter. Esta es una disciplina de la que yo quiero hablar. Sin embargo, las dos deberían estar. Por un lado, todo creyente ha tenido ya que ser disciplinado por Dios. Y una vez que es disciplinado por Dios, entonces vive disciplinadamente. Usted sabe que nosotros desde pequeños aprendimos disciplina por los papás, ¿verdad? Nos enseñaron a embetunar los zapatos, a atar los cordones del zapato, a lavarnos los dientes de arriba para abajo y los de abajo para arriba, y las muelitas haciendo vuelticas, y al final somos gente de costumbres, pero cuando comenzamos a repetir una y otra vez algo, una y otra vez algo, aquello nos genera un hábito y ese hábito se convierte en una disciplina que, si son buenas, son una bendición, y si son malas se llaman adicciones. Hoy queremos hablar de las disciplinas que son imprescindibles para nosotros y que nos sacan del confort en el que podríamos vivir para poder vivir en la excelencia de Dios. Texto en el que me quiero enfocar. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 4, por favor. Es un texto muy predicado, muy conocido, que da claves maravillosas en cuanto a lo que Dios pide de nosotros. Y casi que yo le voy a pedir que vaya haciendo un checklist. La tengo, no la tengo. Más o menos la tengo, estoy frito. Que usted vaya poniendo allí su checklist en cuanto a cuál de estas cosas le falta para llegar a la excelencia según la mente de Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Comienza la carta de esta manera: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. No quiten ese versículo, por favor. Ya lo quitaron, Dios los perdone. En ese versículo anterior, el verso 4, dice algo maravilloso. Dios te dio promesas. Y además esas promesas son preciosas y magníficas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, emociónese, diga amén. Yo sé que no somos la iglesia de gritar aménes, pero cuando yo leo algo como eso, de verdad que me emociona. Como cuando usted le dice a su hijo: ya vuelvo a casa y le llevo una sorpresa.
Mira, a partir de ese momento la vida de su hijo cambió, el tele se apagó y tocan la puerta y es papá y es mamá y ya vienen porque él anhela la promesa que le acaban de decir que va a tener. Así deberíamos ser nosotros cuando nos dan promesas. Deberíamos alegrarnos porque el que promete, por lo menos él sí cumple. A veces papá no, a veces mamá no, a veces la esposa no, pero Dios lo que promete lo cumple. Él no es hombre para que mienta, Él cumple lo que promete. Además dice que son preciosas, son magníficas, pero hay como una restricción en medio. Después de que ustedes hayan escapado del versículo que me quitaron otra vez, después de que ustedes hayan escapado de la corrupción que hay en el mundo, hay un esfuerzo entonces de parte del ser humano y en medio de la promesa de Dios que debemos hacer nosotros para entonces poder disfrutar de esta naturaleza divina que Dios nos ha prometido. Comencemos en el versículo 5. Ahora sí, precisamente por eso, porque hay promesas, porque hay que escapar de un mundo malo, precisamente por eso, para que usted pueda disfrutar de una naturaleza divina, y comienza una palabra que es literalmente una orden para nosotros: esfuércense por añadir a su fe virtud. Y aquí comienzan las palabras maravillosas, las actitudes de disciplina que debemos tener. Lo primero es el esfuerzo. O podríamos traducirlo como lucha, una batalla. Súdense, procuren, empéñense. Pongan toda diligencia en esto que les voy a decir. Toda solicitud, de una manera pronta. Algo así es lo que da la idea de esfuércense. Porque la vida que honra a Dios es aquella que se esfuerza siempre. No la que vive con la ley del menor esfuerzo, sino la que se esfuerza siempre. Y es un mandato del cielo. Esfuércense, dice la Biblia, por añadir a su fe. Esto afirma que ya usted y yo tenemos fe. Lo único que nos falta es añadirle cosas para que entonces crezcamos en excelencia. Ya tenemos fe. Desde el momento en que aceptamos a Cristo Jesús, tenemos fe. El apóstol dice algo sencillo: ya Dios les dio fe, viene del cielo. Ahora falta su esfuerzo. Y este esfuerzo, sumado a la fe que usted tiene, va a lograr que su carácter se empodere y salga de una vida de conformismo a una vida de excelencia. Comencemos por la primer virtud que aparece allí. Súmele a su fe. Súmele a su fe, dice la Biblia, la palabra virtud. La palabra virtud, dynamis, significa la disciplina de hacer el bien siempre. ¿Cuándo? Perdón. ¿Cuándo? Siempre. La disciplina de hacer el bien siempre. No cuando me siento bien, no al que me hizo bien, porque es muy fácil hacerle bien a quien me hace bien, sino hacerle bien siempre a quien sea, sobre todo cuando a usted le han hecho mal. ¿Cuántos dicen amén o ayayay? Porque el Señor claramente en su palabra nos manda a bendecir a quien nos maldijo y hacerle bien a quien nos hizo mal. Y eso parece que no debería estar en la Biblia. Porque lo que uno quisiera es que le vaya mal a quien me hizo mal. ¿No es cierto? De aquel local donde salimos y que usted sabe que nos hicieron mal, ya lo alquilaron a otra iglesia. Y yo cuando me di cuenta me enojé y dije, ¿cómo es que? Y después dije, qué bueno que haya otra iglesia allí. No es por la iglesia. Es porque alguien me hizo mal y en el fondo quería que... Ahora no, ahora oro y le digo, Señor, perdón, porque tú eres bueno. Y aun cuando yo me he equivocado, has hecho bien a mi vida. Y lo que me pides es que cuando alguien se equivoque conmigo, yo no pierda la virtud, la disciplina de hacer bien en todo momento y a quien sea. Porque para eso fuimos llamados. Y esto se te saca completamente de la inanición, te saca completamente de la falta de acción. Y te produce entonces una actitud que es solo de los verdaderos creyentes. Se levantan cada mañana con una meta: ¿a quién le puedo hacer bien?
¿Sabe? Me encanta José. José, el de la Biblia, el del capítulo 37 de Génesis, luego 39 y luego 40, 41, 42, 43, 44, 45, y luego todos los capítulos completos que hablan de este hombre, porque cuando usted lo ve como hijo, fue un hijo ejemplar, disciplinado, trabajador, se echaba al agua a sus hermanillos porque eran algunos seguramente terriblones, e incluso el papá le mandaba comida a ellos con él. Y él iba a llevarles, le sirvió a sus hermanos, a pesar de todo. Lo venden como esclavo, llora, es traicionado y luego sirve de la mejor manera a don Potifar. Luego es traicionado por doña Potifara, luego cae en la cárcel y en la cárcel sirve con todo el corazón al carcelero. Lo olvida el panadero y el otro hombre que estaba con él, sale de ahí y luego sirve al faraón con todo el corazón. Y luego vuelven los hermanos allá por el capítulo 45. Ellos se asustan y les dice tranquilos y les vuelve a servir a ellos. Traigan a toda mi familia para acá. Tenía una virtud en su vida. La disciplina de hacer el bien siempre. Y eso hacen los verdaderos creyentes. Creo que le había contado hace unos años que iba en mi carro por San José, paró en un semáforo, sí le había contado, estaba en rojo y se me acerca un chico de 8 o 9 años y me dijo, ¿me regala algo? Yo lo vuelvo a ver y le dije, no tengo. Primera mentira, sí tenía. Y además voy precisado, segunda mentira, no iba. Pero había un semáforo que estaba por ponerse en verde y una fila de carros atrás. Entonces yo lo vuelvo a ver como quien no se da cuenta de lo que está haciendo. Y arranco el carro y cuando arranco él me mira y me grita, Dios lo bendiga. Y yo me pregunté mientras arranqué el carro, ¿cómo Dios va a bendecir a un miserable y mentiroso? Di vuelta una cuadra, di vuelta otra cuadra di vuelta, y volví al mismo semáforo y llega el mismo chico, me regala algo. Sí, le digo, pero eso significaba incomodarme. Parquear el carro encima de una acera a expensas de que me hicieran un parte, que algunos otros me pitaran, ¡atravesado! Mire, de todo me pasó, me bajo del carro, casi me levanta un tipo en moto, me meto a la panadería, el que quiere y el huila se aprovecha. Baguette, queso, chorizo, leche, porque cuando uno es miserable, mire, le va peor. Tomo todo y le digo, tome, esto es de parte de Jesús y se lo doy. Y mire, en serio, yo me monté al carro, yo escuché arpas, vi palomas volar dentro del carro. Vi el cielo abierto, en serio, mire, yo de momento, en serio, no sé si a usted le ha pasado. Yo en 3 segundos dije, qué cristiano que soy. Lo segundo que dije después fue, mátame ya, Señor, llévame ya. Porque si me das 5 minutos más de vida, peco. Y ahora que estoy bueno, ahora que he hecho buenas obras, llévame, Señor, en serio. ¿Sabe qué produce la virtud? Un sello de cristiano auténtico. Se levanta cada día, ¿a quién puedo bendecir? ¿A quién puedo ayudar? Pero el conformista se levanta cada día, ¿quién me podrá bendecir? ¿Quién me podrá ayudar? ¿Se da cuenta que es diferente? Decía Ricardo Salazar, que pasamos por la vida pidiendo para nosotros en lugar de decir nuestra oración favorita. Señor, que yo sea respuesta a la oración de otros. La virtud. Añadan a su fe virtud. Vamos con la segunda. Dice la palabra, añadan a su fe virtud, a su virtud. Mire que va sumándole una a la otra. A su virtud entendimiento. Ahora, ¿qué significa entendimiento? La disciplina para nunca dejar de aprender, sobre todo de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el entendimiento acerca de Dios. Estadística en Tiquicia: somos un país que sabe leer, pero que no lee.
Y la frase célebre de la gran mayoría de mis amigos es: vieras cómo odio leer. Y yo siempre le respondo: vieras cómo odio que usted se pierda el conocimiento. Porque el conocimiento te da poder, responsabilidad, te mantiene vivo en las promesas de Dios, te hace estar lleno de su palabra. Y alguien con conocimiento nunca será igual a alguien sin conocimiento. Y es un mandato para que usted salga del conformismo y viva una vida de excelencia. Sume conocimiento, sume la disciplina de nunca dejar de aprender. Me gusta como lo plantea Jeremías en Jeremías 9:24, que usted lo conoce. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza. Pero si en algo usted quiere alabarse, que esto sea en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia y misericordia en la tierra. Si usted quiere de verdad jactarse del conocimiento, que sea porque me conoce. Sabe, hoy estábamos en la marcha y por algún momento, cuando decíamos pase el pastor tal, la gente aplaudía y yo decía: qué lindo que a uno lo quieran, pero los aplausos solo los tiene que recibir uno en esta tierra. Ahí me detuve, tomo el micrófono y comienzo a señalar pastores: ni tal, ni tal, ni tal y ni yo morimos por ninguno de ustedes en la cruz. Solo uno, y luego se levantó de entre los muertos. Ese es el único que debe recibir aplauso, honor y gloria. Ese es el único. No hay más. Pero cuando entonces una iglesia es capaz de conocerlo a ese nivel, ya no te tienen que aplaudir, porque sabe que un hombre no tiene por qué recibir la gloria que le pertenece a Dios. Cuando una iglesia está doctrinada de verdad, para amar a Dios, para conocer a Dios, va a entender que nosotros, los que dirigimos, seguimos siendo los burros. Y que la gloria de Él es lo que vale en nosotros. Quíteme su gloria. Y se acabó mi historia. Segunda disciplina entonces: nunca deje de aprender. Esdras capítulo 7 verso 10. Mire qué belleza lo que hace este hombre, que quisiera desafiarle a que lo haga usted en casa. Esdras capítulo 7 versículo 10. Esdras, léalo conmigo por favor, para que usted se lleve el concepto ahí dando vueltas en su corazón. Yo cuento 3, 2, 1 y lo leemos completo. 1, 2, 3. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. ¿Vio qué belleza? Imaginémoslo versión nosotros. Marco se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica, a enseñar sus preceptos y normas a su familia. Hay una responsabilidad con el conocimiento. Cuando usted le suma a la fe virtud y a la fe conocimiento, comienzas a salir del conformismo y te pasas a la vida de la excelencia en Dios. Número 3. Dice la palabra de Dios: añadan a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento. Número 3. Y le hago música de esa música rara de cha 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 chan. Dominio propio. ¿Cuántos dicen amén a esa? Oyó la voz temblorosa del amén. Amén, amén, amén. Y fueron 3 nada más. ¿Qué significa dominio propio? Sencillo: la disciplina en saber controlarse ante cualquier situación. Literalmente, contenerse, estar al mando, señorear, es controlar la situación por una voluntad que Dios me ha dado. Controlar la avaricia, controlar la comida porque hay adicción a comer, controlar los deseos del cuerpo, controlar los impulsos de ira. Dominio propio es una herencia de una persona llena de Dios.
Sin embargo, mucha gente vive sin Él, porque de seguro pasa sin Dios. El fruto de Dios no se nota en su vida. Dominio propio, hay que crecer en Él después de que lo hemos recibido de su Espíritu, porque pasamos tiempo con Él y entonces se nota en mi vida aquellas actitudes de trabajo en las áreas que más me cuesta. Porque todos tenemos áreas que nos cuestan. Y la que es fácil para usted, posiblemente para mí sea difícil. He estado yo trabajando mucho, yo lo he contado y no es un honor que cuando salgo a la calle me moleste porque alguien se me meta a la fuerza, sin pedir permiso con la luz. A mí eso me molesta. Yo sé que usted no, porque usted ha llegado a un nivel espiritual donde ya esas cosas no le afectan. A mí sí. Lo que pasa es que una cosa es que uno se moleste un ratito y otra cosa es que se le deforme la vida. Son dos cosas diferentes. Ya logré algo y un avance muy significativo. Me levanto a la mañana y le digo a Dios: Señor, líbrame del mal y forma mi carácter. Pero pedirle a Dios que forme mi carácter posiblemente signifique que alguien se me atraviese. ¿O cómo lo forma si no es a través de los cuises del cielo? Entonces salgo en la mañana: Señor, forma mi carácter hoy un poquito más. Y voy en la moto, confío atrás, camino a su colegio cuando alguien se atraviesa. Y aparece la frase en mi cabeza: forma mi carácter un poquito más. Y encima él se atraviesa, me mira y me dice: ya, idiota. ¿Qué se hace? O se canta un corito: alabaré, alabaré, alabaré. Es una posibilidad. O le reacciono igual o peor: idiota, su abuela. Mire, porque es como la reacción normal. O entiendo que del cielo recibí dominio propio y es un momento idóneo para ejercerlo. Miro, sonrío, y por un instante en mi corazón y en mi cabeza digo: Dios te bendiga y te guarde. Pero esto no me amarga mi día. Y llegué al cole, se bajó. Qué lindo si todos los días fueran así. Se llaman decisiones, ¿sabía? Y hay que ejercer el músculo del dominio propio. Trabajarlo, ejercitarlo. Llega un momento en que a usted le pasa como a Mario Castro. Él me decía: cada vez que alguien me echa un carro encima, yo nada más me quito y le digo paz, y me tratan mal, y yo: no se preocupe, siga así. Le digo: pero ¿cómo hace? Está ejerciendo su dominio propio. Ahora, aplíquelo a aquella área donde a usted le cuesta. Esa es la mía y no me juzgue, usted tiene muchas también. Dominio propio en lo sexual. Me gusta como lo plantea José otra vez de Génesis. Lo plantea versión típica y folclórica. Es mejor aquí corrió un... ¿Ha escuchado esa frase? Aquí corrió un cobarde que murió un valiente. ¿Ha escuchado esa frase? Pasando hoy algunas noticias por la internet, casualmente busco imágenes para una presentación que iba a hacer ayer en una reunión de matrimonios en Pavas. Y cuando paso imágenes, salen unos pandilleros así en la cárcel, llenos de tatuajes, pero de todo tipo, en la cara, en las orejas, todo, y uno tras otro así con las cosas. Eran como 20. Y yo me puse a pensar, me los topo en la calle. Doblo una esquina y me salen de frente. ¿Qué hago? Mire, yo veía las caras y había odio en cada par de ojos. Y encima, como estaban encarcelados, seguro se ejercitaban mucho porque eran tres veces yo cada uno. Y solo imaginaba la escena: doy la vuelta y me salen 10 de frente. Me pongo tonto. Le digo algo,
ese día ejercito el músculo de la sabiduría. Corra. No mire atrás, estatua de sal. Usted corra. No sabe para dónde, porque ahí es mejor tirarse de un edificio a que lo agarren. Mire, corra. ¿Qué hace José? Ama a Dios, respeta a Dios, respeta a don Potifar. Y la señora, acuéstate. ¿Y qué hace? No piensa en nada, no piensa en el placer. Lo único que pensó fue, corra. Es mejor, aquí corrió un cobarde que murió un valiente. Le digo mejor la frase, aquí corrió un sabio que murió un juega vivo. Porque mucha gente por falta de dominio propio se la juega una y otra vez, hasta que se lleva un sopapo en la vida. Entiéndase, un golpe. Dominio propio. Número 5. Añada a su fe virtud, a su virtud entendimiento, a su entendimiento dominio propio, al dominio propio. Número 4. Constancia. Me brinqué una, ¿verdad? Constancia. Otra versión de la Biblia lo traduce como paciencia. Algo que nos encanta a nosotros también, porque tenemos mucha. ¿Qué es la constancia, la paciencia? Voluntad inquebrantable en la determinación de hacer algo y en la forma de hacerlo. Yo lucho por mi matrimonio porque lucho. Eso se llama perseverancia, constancia. No es resignación, sino esperar pacientemente, persistentemente, y esperar en la fidelidad de Dios. Constancia. Debo reconocer que nuestras primeras reuniones de pastores fueron interesantes. Todos queremos la unidad, pero yo no conozco a nadie, nadie me conoce. Lo único que conocemos es que hay pastores feos y pastores más o menos feos, ¿verdad? Lo único que sabemos. Y que de uno tienen conceptos terribles, y que uno de ellos también, porque las ovejas brincan de iglesia en iglesia. Es que usted no sabe lo que era mi pastor, hasta que uno lo conoce y lo conocen a uno, y ahí nos reímos contando lo que nos han dicho de nosotros mismos. Pero la primera reunión fue rara. Estábamos todos sentados viéndonos, y yo por dentro, uy, mire, ese es aquel, con razón, mire, con razón, es que me han dicho tantas cosas de todo el mundo, y ellos también conmigo. Algunos se me quedaban y decía, este es el cristiano light. Esa iglesia de los ricos y famosos, iglesia de ricos y famosos. Ah, cositos, ¿verdad? Y nos veíamos con recelo unos a otros. La segunda reunión ya no llegó a la mitad. Entonces ahí nace la incertidumbre, esto no va a funcionar, ¿cómo cuesta? ¿Cómo es posible? Que ya la tercera se sumaron tres, pero no vino otro. Mirás que costó mucho al principio. Hicimos un WhatsApp, mandábamos uno y nadie respondía. Hasta que un día, en una de las tantas reuniones, alguien se puso a bromear a los demás y a hacer bullying pastoral. ¿Verán qué lindo es eso? Porque entonces yo dije, ay, mira, algunos se vinieron de tu iglesia porque ahí predican falsa doctrina, pero ya los adoctrinamos bien, vos tranquilo. Entonces el otro le hacía bromas al otro y el otro le dijo al otro, pastor, usted sí habla, déjanos hablar a los demás. Mire, y al final terminamos muertos de risa, rompimos esa barrera, se llama perseverancia, constancia, y terminamos en un evento ahí en la villa cantando juntos al Señor. La perseverancia da fruto, pero ¿cuántos quisieran abandonar? Porque las cosas al principio no salen. Vi otro videito, yo no paso viendo videos, pero cuando los veo, qué bonito es verlos. Este me lo pasaron por WhatsApp. Decía, ¿a los cuantos intentos desiste la niña de subirse en su pony? ¿No lo vio? Una criaturita de 4 o 5 años, con un pony, de verdad, caballo diminuto. Y está el papá filmándola y la chiquita con sus botitas. Era toda una cosa terriblemente linda. Y se sube y se cae. Y pone en el contador 1, esa gente que se burla de todo, ¿verdad? Y se sube y se cae. 2. Y se sube y le agarra la cola al bendito caballito y se vuelve a caer. 3. Y ahora se sube agarrándole los pelos de acá del lomo. 4. Y ahora se sube al revés. 5. Se para con los bracillos y va de nuevo. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15, a la 16 queda guindando, queda guindando, queda guindando, y se sube. Y el 16 brinca. Lo logró, dice la frase que le meten al video los bandidos. Pero miren, explica el video, la sonrisa de la niña. Le acercan la cámara y aquella era la más feliz del mundo. Desde acá y hasta acá. Sonrisa. Iba a decir de dinosaurio, pero esa es fea, ¿verdad? Me hizo tanta gracia que yo lo veía y yo decía, qué persistente o qué cabezona, o llámele como usted quiera, pero de que me subo, dijo. Se me parece a Jacob. No te suelto hasta que no me bendigas. Se me parece a la viuda de Lucas 18. Y clamó y clamó. Yo sé que eres un juez injusto, pero yo necesito justicia. Y clamó y clamó. Y el juez dijo, qué oñita me tiene loco. Versión popular 2016. Me tiene cansado esta señora. No soy justo, pero para quitármela de encima le voy a hacer justicia. ¿Cuánto más? Tu Padre Celestial, que es justo y que es bueno, no responderá pronto a sus elegidos que claman a Él de día y de noche. ¿Saben cuál es el problema con la perseverancia? Que cuando pedimos a Dios algo, creemos que Él lo tiene que hacer ya. O creemos que la respuesta que Él da no era la que esperábamos y entonces parece que no nos escuchó. Si tan solo dejáramos a Dios en sus manos la soberanía y entendiéramos que sus respuestas no son equivocadas, son precisas, solo que usted las va a entender después. Tal vez no ya, pero sí después. Decía los especialistas en juego de ajedrez, nunca en la vida lo he jugado, que cuando el hombre está jugando con otro, mueve una ficha, pero después de que la mueve, él está pensando en el movimiento número 25 adelante, los expertos. Él mueve una y él se imagina que el otro mueve, entonces él movería para acá y él se imagina. Él es capaz en su mente de llegar con un movimiento al movimiento 25 adelante. Y este hombre decía, ¿será que a veces así actúa Dios con nosotros? Nos hace un movimiento en la vida y usted lo único que ve es ese movimiento y entra en crisis. ¿Cómo es posible? Mire lo que me pasó. Espérese, faltan muchos movimientos más y cuando llegue al 25 usted lo va a entender. Pero hay que ser perseverante y esperar el momento de Dios. Como lo dijo el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. Y entonces, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y voy terminando. ¿Cuántas llevamos? ¿Se acuerda? Añada a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, perseverancia, a la constancia devoción a Dios. Esta es, parece más simple, ¿no? Se traduce también como piedad. Es un sentimiento de profundo respeto y de admiración que da como resultado vivir en reverencia, lealtad, en obediencia. Es alguien que fácilmente abraza la compasión y la misericordia. En una traducción muy simple, misericordia, ponerme en los zapatos de otra persona y sentir lo que esa persona siente. Compasión, mirar a alguien y verlo como Dios lo vería. Cuando somos capaces de tener la disciplina de la devoción, entonces seremos como el buen samaritano. Dice la Biblia que se acercó a aquel hombre que habían golpeado, echó aceite, vino en sus heridas, vendó sus heridas, lo puso sobre una cabalgadura, lo llevó a un mesón, lo cuidó toda la noche, le dio provisión de dinero y de cuidado, pagó todo el costo, dejó un depósito por aquello e hizo provisión para sus necesidades futuras. Una devoción a Dios que me produce un deseo de hacer las cosas bien cuando las quiero hacer. Dos más. A la devoción a Dios,
afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? Es una disposición al sacrificio mutuo. Es amar de verdad, porque podemos amar fingidamente, ¿verdad? Y hay abrazos fingidos que usted sabe que no son de verdad. Y hay saludos donde usted se tira a abrazar y la otra persona medio lo quita, se ladea y usted le está abrazando y le termina dando un beso aquí en la nuca y usted dice, ¿pero qué pasó? Porque hay gente que es reacia de verdad por muchas cosas que ha vivido, o porque hay gente que se ha aprovechado de ellos. Amar sin fingimiento, de alguna manera denota la idea, este afecto fraternal, de la palabra griega que se llama Filadelfia, que no tiene que ver con la película de Tom Hanks ni Antonio Banderas. Esta palabra Filadelfia significa la preocupación real de los unos por los otros. Estábamos en una reunión de pastores y alguien preguntó, ¿quién de ustedes se ha sentido triste? Es una pregunta rara en una reunión de pastores, porque usted espera que todos los pastores vivamos felices siempre, ¿verdad? Y que nada nos pase y que ante la adversidad sonriamos y nos va como un quebrado. ¡Aleluya! Me encantan las quebraduras, ¿verdad que usted se imagina a veces eso? Creo que no es la idea que le hemos dado acá. Pero en esta reunión preguntaron, ¿quién se ha sentido triste a veces en el ministerio? A mí no me importó los que me estaban viendo, yo levanté la mano. Dice la Biblia, el que está triste, haga canciones, llame a los ancianos, que está enfermo, que oren por él, que está alegre, cante alabanzas. Y todos se me quedaron viendo como diciendo, pastor. Yo sentí una desaprobación curiosa. Yo los volví a ver a ellos, pero a mí no me preocupa mucho porque yo sé que muchos viven de todo, solo que muchos no lo cuentan, yo lo sé. Trabajé con demasiados pastores en todo el continente por 10 años, lo sé. A mí no me preocupa levantar la mano y decir las broncas que tengo, no me preocupa, hasta que otro valiente levantó la mano. Entonces yo lo volví a ver a él como diciendo, gracias, bro, porque no soy el único, no estoy solo. Él me volvió a ver igual. Hablamos, expresamos por qué nos sentíamos tristes, quien hizo la pregunta hizo una dinámica y qué sé yo. Mire, después de ese día uno crea una expectativa. La expectativa es, ya dije que estoy triste, seguramente mañana a las 8 todos los demás me están llamando para decir, Marquito, que odio que me digan Marquito, pero así me dicen ya por deporte, Marquito. ¿Qué le pasa? Vayamos a comer. Yo pago. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Mire, yo pago, no hay problema, pero que me lleve a alguien, que alguien se diera cuenta que dije estoy triste. Pasaron 3 semanas y nadie me llamó. Le comparto a Jackie, yo le dije, es el colmo. Y me dijo, ¿qué? Le dije, dije que estaba triste hace 3 semanas y llevo 3 semanas esperando. Ella me dijo, ¿y quién más dijo que estaba triste? Y yo, tal. Me dice, él también está esperando. Ay, esposas de uno, ¿verdad? Que hablan poco, pero cuando hablan viene del cielo. Ah, vio qué lindo lo que dije. Vio qué lindo. Jackie, ¿o escuchó? Gracias, mi amor. ¿Sabe? Entonces lo llamo. Brother, ¿cómo estás? Bien. Es que hace 3 semanas te escuché que estabas triste, ¿cómo sigues? Y me dice, finalmente alguien se preocupa por mí. Y yo por dentro dije, ¿y por mí? ¿Le ha pasado? ¿Sabe qué nos falta? Crecer en amor fraternal. Nos falta de verdad crecer en este sacrificio mutuo de llevar las cargas juntos, de gozarse con el que se goza y de llorar con el que llora. Nos falta comprender lo que dijo Pablo allá en Filipenses. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, cuando los consideramos así, queremos servirles a los demás, abrazar a otros y llorar con los que lloran. Y termino.
Repaso todas. Añadan a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La disciplina de amar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y dos, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Debemos comenzar primero por amarnos, porque hay gente que no se ama sino que se odia. Comience por amarse, por permitir que Dios ame su alma, su vida, y entonces usted va a compartir de este amor del cielo. Termino con el último versículo que allí aparece. Segunda de Pedro 1:8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y miren qué frase para terminar: si hacen estas cosas, no caerán jamás. Secreto de una vida buena en Dios. Póngase de pie, por favor. Oramos y le pedimos a Dios su sabiduría. Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu palabra es viva y es como un espejo para nosotros. Y cada vez que nos vemos delante de ella, podemos descubrir aquello que de verdad se ha forjado ya, pero también podemos descubrir aquello que nos sigue faltando. En medio de tantas cosas que tú nos enseñas, si una de estas características no está, no ha crecido, si una de estas disciplinas de vida no se ha formado, fórmala en nosotros, Señor. Y permíteme a mí ser participante de esta transformación que haces día a día. Porque no quiero pasar en una vida de conformismo pensando que donde estoy ahí llegué. Sin saber que las gracias del cielo son más grandes que mi imaginación. Sin saber, Señor, que tu plan es más grande que lo que yo he llegado a hacer hasta hoy con mi vida. Tu palabra enseña que este camino será hasta el día en que tú regreses, día a día, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Por ello, de todo corazón, encomendamos nuestras vidas a ti, suplicándote, Señor, que abunden en nosotros estas cosas, para crecer y amarte como te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y que la paz del Señor les acompañe.